Me emociona ver un espacio colorido y colorido además con la sonrisa de muchos de los que hoy, además de recibir un certificado que va a ser jerarquizado porque lo van a recibir de mano del rector, con la firma del rector e incorporados dentro del sistema universitario, además están satisfechos de poder mostrar todo lo que han aprendido y de contarnos, porque ya nos han estado contando que mucho de lo que han aprendido ya lo vienen aplicando y ya les viene sirviendo para la vida, porque vienen ofreciendo esos servicios en la comunidad. Yo creo que esto es una apuesta importante, fue un trabajo que se ha hecho de forma conjunta con la Dirección General de Capacitación del Estado, la UNLAR, el área de extensión, con universidades populares. Venimos trabajando tanto en la capital como en el interior para acompañar el crecimiento, la expectativa de muchos jóvenes que buscan en el oficio un modo distinto de acceder al empleo, de sentirse integrado, de sentirse parte de un espacio de encuentro, de capacitación, de formación permanente. Así que para nosotros ha sido una gran experiencia que le permite hoy a la UNLAR, con la Dirección de Capacitación del Estado de la provincia, tener un trabajo sostenido que en el caso de la UNLAR se ve aumentado con la diplomatura en economía social, que se ve con otras acciones que venimos desarrollando con los gobiernos locales y que creemos que están dadas las condiciones para seguir fortaleciéndolo en los próximos años. La verdad que muy feliz por este, culminar este año de esta manera. El programa Universidades Populares, una iniciativa de nuestro rector que tomó mucha fuerza con el transcurso del tiempo y hoy está presente en casi todos los departamentos de la provincia, no solamente en los que tenemos sedes y delegaciones, sino también en los que no tenemos.